criatura marina. ¿Más golosinas? Oye, ¿cómo hiciste? ¿Un marinero y una sirena en mi barco? ¡Fuera! No hasta que entregues los rubíes mágicos. Sin ellos, el arrecife morirá. ¡Entrégalos! ¡Nunca! ¡Cecilia! Usa tinta. ¡Peces voladores! Con estos rubíes mágicos, seré la chica medusa más grande del mundo. Y después seré la verdadera gobernante de los mares. Voy al arrecife rubí a tomar todos los rubíes mágicos. ¡Medusas! ¡Encárguense de ellos! ¡Adiós! ¡Cecilia! ¡Pepinos de mar! ¡Estas medusas no se rinden! ¡Lorelai! ¡Melodía de sirena, por favor! ¡Gran idea! Todo despejado en el frente, capitán. ¡Ahora a detener a Escarlata antes de que tome el resto de los rubíes! Llamemos a Tomás. Está en el barco. ¡Tomás! ¡Es Escarlata, la pirata! ¡Va a llevarse más rubíes! ¡Yo me encargo, capitán! ¡Hola, almejas! ¿Listas para entregar sus grandes y hermosos rubíes para mí? ¡Oh! ¡Mi caparazón mágico las hará cambiar de opinión! Ahora nada me impedirá crecer y convertirme en la gobernante de los mares. ¡Cecilia! ¡Los rubíes! Si haces lo que quiero, le daré a Cecilia una gran golosina. Todo este poder seré impara. ¡Oh! ¿Cocos? ¿Qué está pasando? ¡Fuego de cocos! ¡Ustedes dos! ¡Oh, oh! ¡Olas del mar! ¡Ayúdenme a ganar! ¡Oh, oh! Ahora, ¿dónde están esos rubíes? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos bien. Salven el arrecife rubí. Pronto seré más grande que cualquier cosa en... Fuera de mi camino, Cecilia. El centro de atención seré yo. ¡Escarlata! Tus días de manipular a los demás terminaron. Entrega los rubíes, por favor. ¡Oh! Eres tan educada. No puedo soportarlo. ¡Rubí es en mi poder! ¡Hagan a Escarlata crecer! ¡Santi, mira! ¡La corona! ¡Está empezando a romperse! ¡Ah, ja, ja! Tal vez si crece aún más, la corona se romperá por completo. ¡Tengo una idea! ¡Oh, Escarlata! Creo que todavía eres muy pequeña para gobernar los mares. ¡Ah! ¿Muy pequeña? ¡Debemos hacerla creer! ¡Digan más grande! ¡Más grande! ¿Sí insisten? ¡Ah, no! ¡Mis rubíes! ¡Arr! ¡Me engañaste! ¡Me engañaron! ¡El último rubí es mío! ¿Ah? ¿Cómo? ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Dame ese rubí o nunca volveré a ser tu amiga! ¡Cecilia! ¡Ella nunca fue tu amiga! ¡Los amigos siempre están para ayudarse! ¡Ven, Cecilia! ¿Qué? ¡Bien hecho! ¿Entonces elegiste a la sirena antes que a mí? ¡Medusas! ¡Tráiganla! ¡Ahora, Lorelai! ¡Oh! ¡Esto no era parte del plan de Escarlata! ¡Ayudemos a que las plantas vuelvan a crecer! ¡Buen trabajo, Cecilia! Burbujas de aire, cuiden al instante. Eso los mantendrá a salvo. Y yo te mantendré a salvo también. Parece que tienes una nueva mascota. Y también una amiga. ¡Bro!
brújula. ¿Dónde está ahora el pez luna pirata? ¡Ahí está! ¡Se dirige a ese bosque de algas! Y ahí está Escarlata. ¡Uy! ¡Es tan insistente! No podemos permitir que Escarlata se acerque al pez luna pirata como para pedirle su deseo. Perlas de mar. Quiero volver a nadar. ¡Listo, Santi! ¡Una burbuja, por favor! Una burbuja de aire para que use Santiago. ¡Bala de cañón! Ahí va Escarlata. Pero, ¿hacia dónde se fue el pez luna? La brújula muestra que el pez luna pirata fue hacia el norte. Debemos llegar al pez luna antes que Escarlata. Lorelai, haz una burbuja que se parezca al pez luna. ¡Espada brilla! ¡Yuhu! ¡Pez luna! ¡Aquí viene! Tú distrae a Escarlata con el pez burbuja y yo encontraré al pez luna real. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ven con Escarlata! ¿Qué? ¡No puedes alejarte de mí! Mejor. Ahora, a pedir mi primer deseo. Yo, Escarlata, deseo ser la gobernante de los mares. ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! A Escarlata no le gustan las algas. ¿Fue esto un truco? Apuesto que fue la molesta sirena. ¿Dónde estás, pez? ¡Ahí estás! ¡Lorelai! ¡Por aquí! ¡Ahí está el pez luna! ¡No tan rápido! ¡Escarlata ya tuvo suficiente! ¡Todos los deseos del pez me pertenecen! ¡No, Escarlata! ¡Los deseos de la luna pirata son para todos! ¡Ya veremos eso! ¡Buenos piratas serán, pero pronto se irán! ¡Otro! ¡El pez luna! ¿El pez luna pirata? ¿Viene por aquí o por allá? ¡Oh, creo que viene por aquí! ¡Oh, lo tengo! ¿Lo qué? ¡Lo tengo! ¿Y ahora qué hago? ¡Tienes que entregarme ese pez! ¡Escarlata la pirata! ¡Ese pez y todos sus deseos son míos! ¡Rápido, Tomás! ¡Pide un deseo! ¿Pero qué deseo elijo? ¡Tomás, piensa! ¿Qué haría un buen pirata? ¡Oh, lo sé! ¡Deseo que el pez vuelva a convertirse en la luna pirata! ¡Ah! ¡Mis deseos! ¡La detendré! ¡No! ¡Ah! ¡La luna pirata ha vuelto! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Algas? ¡Ojalá fuera cualquier cosa menos algas! ¡Arr! ¡Deseo arruinado! ¡Esta no es la última vez que me ven, niña sirena y niño pirata bueno! ¡Lo hicimos! ¡Miren! ¡Excelente! Ahora volvamos a la fiesta de la luna pirata. ¡Bravo! ¡Adelante! Oye, Tomás, ¿ya decidiste qué desear? Bueno, creo que ya usé mi deseo. No he usado el mío todavía. Deseo darle a Tomás mi deseo. ¿Deseaste que fuera para mí? ¡Oh, primo! ¡Es fabuloso! Creo que deberías pedir tu deseo ahora. ¡Sí! Luna pirata que brillando estás, concede mi deseo y feliz me harás. ¡Sí! ¡Guau! ¡Está nevando! Esto se siente tan bien. ¡Es genial! ¡Lo tengo! Deseo un helado, por favor. Con sabor a algas. Justo lo que quería. Esta fue la mejor luna pirata de todas. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Que todos tus deseos de luna pirata se hagan realidad! ¡Pirata!